queremos compartir en la banda, que es una gran bendición estar aquí reunidos vivos. Después de todo esto es una celebración, después de todos los problemas que hemos tenido, podemos seguir latiendo nuestros corazones, escuchando música, emocionándonos, apasionándonos. Muchas gracias al cielo por darnos licencia a todos los que estamos aquí. Bueno, esta canción la escribí cuando hace unos años una morra me estaba poniendo el cuerno. Andaba por ahí en Puerto Vallarta, entonces paró al baño y le agarré el celular y ¡ay, pinches mensajitos de otro cabrón! Así, perrones, de que no se llevan, así que ya te extraño, que cuando le vamos a dar otra vez vuelve de Nacho, y me agüité mucho, porque me di cuenta que estaba compartiendo. Le dije a la morra, yo no estoy dispuesto a estar en esta relación de labios compartidos.
Dios. Uno de los temas que empezó a agarrar fuerte, mi guitarra, porfa, empezó a agarrar fuerte desde las primeras rolas, a ver si la conocen, porque hay mucho chavo, pero creo que conocen también muchas de las rolas de los principios, de los primeros álbumes de Maná. Gracias. Bueno, esta rola, justamente amo. Oye, ahorita me veía un letrerito diciendo, pues, los esperamos 20 años, muchas gracias, nosotros también. Aquí estamos. Esta es la tercera ciudad que hacemos en México después de que nuestros pinches managers nomás nos quieren entrar afuera del país, mi madre. Ya les dijimos que queremos estar visitando ahí. Y de los primeros lugares que tocamos en México, ya vamos a volver más seguido, lo prometemos. Por lo pronto, él va a estar rolando. Ya la conocen.
anda el calorcito por allá, está. Bueno, para esta canción me tengo que animar un poquito para cantarla. Ahí les va por... con una chambecita acá. Disfrutando Oaxaca. Saludo a toda la banda que trae vasito, levántelo. ¿Cómo va a ser otra una pinche manguera de esos de pipa y darle cerveza a todos? ¡Por Oaxaca, por México! Entonces, esta canción se la quiero dedicar a todos los hombres que los han seducido mujeres y pues, como que nos hipnotizan, nos atolotran, nos apendejamos y si estamos con detrás de la morra, que va moviéndose como palmera, con sus curvitas y su pelo y sus ojos brillosos y sus manos pegadas. Y ella se va volando, volando. Y vamos detrás de ella y ella otra vez volando con sus amigas. Como mariposa traicionera.
este lado.
busca, digamos, después, solo de él, que le llaman coladito. Esta parte, ¿qué rola tocamos así? ¿Qué quieren oír? ¡Bendita tu voz! Pídanla como mariachis. A ver, vamos a agregar un poquito de las rolas que estamos con mucho power, mucha emoción. A ver, espérate. Agárrate la acústica. ¿Te acuerdas de una que se llama Huele a Tristeza? Es el sol, güey. Huele a tristeza, güey. Voy a dejarte el mundo.
se me acabó la fuerza. Oaxaca, escúchenme un poquito esta canción. Es una canción muy linda, muy memorable para mi vida, mi experiencia. Pues yo perdí a mi padre cuando tenía 7 añitos. Chavito. Así es que esta canción se la escribí a mi madre. Y trata acerca de un niño justo de 7 años. Que se queda solito en su habitación, extrañando noche y día a su padre. Nunca supo a dónde, ni por qué, ni cómo se marchó. Solo sabe que lo extraña. Pero con los años las heridas se van mitigando y se van cerrando. Van creciendo flores en las heridas. Así es que mi padre lo recuerdo con mucho cariño. A mi madre le dedico todo, como madre soltera, todas las fuerzas que luchó para sacarnos adelante. Esta canción va para todas esas señoras, madres solteras que se la han rifado, se la han rifado, se la han partido con sus hijos. Esto se llama reloj. El relojito cucú sonaba,
álbumes de Maná, pero hicimos una versión nueva con un cuate que es a toda madre, muy mexicano, muy auténtico, un poco controvertido, pero salió un dueto de poca madre con el Cristian Nodal, hicimos un dueto de esta canción. Es a toda madre el bajo norteño. Y lo que quiero decir es la historia viene de una... la canción viene de una historia muy, muy, muy sui generis y muy particular. Porque fíjense bien, había en la prepa un güey que se llamaba, que le decían el Piolín. Y entonces el Piolín, ya saben, cabrón de prepa, creo que iba hasta un año arriba que yo, con su reñita, güera, pinche, traía pinche Junior Mustang y todo el pedo, ya saben. Y yo ni bicicleta, tenía una bicicleta que ni siquiera era de carreras, era de lechero, y me preguntaba. Entonces, pues el Piolín me empezó a querer tumbar a mi morra. Y me dije, ¿cómo son las morras a veces? Uno tan buena atención que le daba. Y total, que se empezó con el pinche Piolín. Y me dije, así es la vida. Entonces, pues me empecé a enchilar y sí dije, me va a partir su mano este cabrón, es aquí de mis bolitas para ver si nos lo agarrábamos en la salida, ya sabes, típico, y digo, pinche fe, ni te gusta la violencia, ni sabes pelear, cabrón. Mejor bájale, cabrón. Quédate la cabrón. Pero entonces, estábamos en los baños, en los mijitorios, ya sabes, echando la meada. Y volteó a la vista del pinche que viene viendo acá. Entonces yo digo, hijo de chile, lo voy a hacer para atrás, lo voy a poner para aquí, para que se vean todas las cosas. Entonces cuando me hago así, pues veo que sí, el pinche güerito este tenía un piolín chiquitito, cabrón. Entonces dije, ah, vete la chingada, ni vale la pena, pinche madrecita así de... Pero seguí enchilado y dije, ¿cómo me saco la espina de donde está morra? Y le dije, bueno, algún día vas a... Y pasó, ¿eh? Te lo juro por Dios. Algún día vas a querer volver conmigo. Y le escribí una canción que dice, te lloré todo un río. Llorando de un río, pensando mi amor.
quieren oír que vamos a tocar? También es algo de la bohemiana esta que estamos echando, así es que Coquito necesita una cerveza urgentemente. ¿Cuesta qué cerveza? Solamente 4 grados de alcohol, yo no tengo que poner perisco como otros, que están cayendo. Venga, venga. Ah, qué bonito. Vamos a quedar rolando un rato, vamos a quedar rolando en esta bella ciudad bonita. ¿Me la regalas, padre? Pero solo sé que no me va a quedar, vato. ¿Por qué te voy a mandar? ¿A qué le vas a invitar un trago o qué? ¡Ven, baja! Este güey sí es amachín. No, no, ¿de quién es la chavala? Gracias. Ah, ¿sí? ¿Se lo puedo regalar a mi vieja? Aunque sea mariposa traicionero. Sí. Alex, ¿podrás traer 15,000 maquetas para todos los demás? Por favor. Bueno, ahora vamos a ver si conocen esto. Échale el insight y Sergio. Iba caminando por las calles de la paz del mundo. Iba a cambios, parques, con fantasmas y corales negros.
Será oro y en su cuerpo será el sol. Sola, sola quiero
qué rico perfumito. ¿Quién lo aventó? ¿Quién lo aventó? Llegó de por aquí. ¿A tu pera? ¿A ver, quieren que apaguen las luces para que avienten otro? ¿O se van a arrancar las mojaques? Bueno, lo vamos a conservar para nuestro, nuestra colección. Ya vamos a poner una tienda pronto, los panas. Voy a presentar a la banda directamente de la tierra del tequila y el mariachi, Guadalajara, Jalisco. Acá, para la tierra del mezcal y la ciudad más bonita del mundo, Oaxaca. Bueno, vamos a echarles un tequilín para que carburen. A ver, vente para acá. No tengo COVID, pero vamos a empezar por acá, por los de atrás. Vente para acá. Aquí en las percusiones y los coros de Caborca. ¿De dónde eres? Navojoa, Sonora. De Navojoa, Sonora. Qué bonito. Tú sí le entras, ¿verdad? Qué singular alegría. Todo. ¡Salud, Oaxaca! Vengo para acá, Psycho. A este pelón lo quiero mucho. Me encanta el pinche champú que usas, güey. Qué culero, güey. Se ve que te quiero, güey. ¿Lo chingas? Pero te vas a chingar un grifito primero. Si no, no hay de... Rock and roll. Un fuerte aplauso a Sergio Ballín.
hacer de super jamón, pero no importa. Como son 40 grados, mata a los bichos, mata el COVID, ¿sí o no? Mezcal, de pesado. Buenísimo mezcal, gracias. Olvido, estoy en el mar,
gracias por el cariño, gracias por el amor, gracias por el